Buen día a todos. Realmente estamos muy, muy contentos con la satisfacción de haber cumplido la palabra empeñada de nuestro gobernador, de Alberto, en solucionar primero que nada la gran problemática que teníamos heredada de los inundados. Inundados donde se les había dado no una solución definitiva a la problemática de la inundación de marzo de 2015. Por eso es que justamente el gobernador, pensando en las tomas, en las cuestiones de fondo estructurales, la gran problema que tuvo Alem de la conectividad, haber quedado aislado, realmente generó un trauma muy grande entre todos los habitantes. Por eso estamos en esta obra hídrica, una de las obras hídricas más grandes de la provincia en ejecución, que se está terminando. Son tres badenes que nos garantizan que las próximas crecidas Alem no va a quedar aislada, las majadas no va a quedar aislada. Cualquier situación de gran traumatismo que se sufrió con anterioridad la dejamos atrás y va a ser, por suerte, un mal recuerdo nada más, porque con estos badenes vamos a estar garantizando que siempre vamos a estar conectados. Así que eso es lo primero que hay que entender. Hay obras de reencauzamiento. Si nosotros agarramos la cantidad de montos de inversión y la distribuimos en Alem, estamos hablando cerca de 45 millones de pesos, intendente. 45 millones de pesos. Una ciudad de 400 habitantes no es normal en la Argentina. Lejísimos de ser normal en la Argentina, donde vemos un país y una obra pública paralizada, el gobernador apuesta a las cuestiones de fondo. No viene con un maquillaje, con ver cómo lo solucionamos. No, viene con viviendas, viene con los badenes, viene con más de 11 millones en recauzamiento de ríos, que eso también lo tenemos que tener en cuenta de acá para adelante, lo que es el mantenimiento de los encauces de ríos. No solamente estas grandes obras también van a necesitar mantenimiento después de las mismas, así que ahí tenemos que estar atentos todos para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Primero que nada, agradecerles. La instrucción del señor gobernador es que antes de fin de año, antes de las fiestas, antes de Navidad, estén finalizados el tema de las viviendas. Nosotros tenemos un último detalle que concluir, que seguramente la secretaria de Vivienda va a estar comunicándose con usted para poderlas entregar antes de Navidad, tal como lo pidió el gobernador en su momento. Así que es un momento muy lindo para nosotros. Cumplimos con la palabra empeñada del señor gobernador en tiempo y forma. Las obras están acá realizadas para que no nos vuelva a pasar lo que sufrimos en ese momento. Dejarles un saludo muy afectuoso de Alberto, que no nos puede acompañar. Y muchísimas gracias a todos y gracias a todo el equipo de Hídrica, de Vialidad Provincial, que realmente han trabajado con muchísimo esfuerzo para poder cumplir estos sueños del gobernador, que era traerle tranquilidad a todos ustedes. Muchísimas gracias. No nos acostumbremos. No es normal que haya este nivel de obra pública en todo el país. No es normal. Veamos las provincias vecinas, veamos el parálisis que tiene la nivel nacional y el gran esfuerzo que estamos haciendo. 400 habitantes, 45 millones de pesos. Ese es el gobernador, ese es Alberto, eso es la periferia del centro. Para los que no lo entiendan. Gracias.